Uno de los mayores temores que tenemos a la hora de buscar empleo es responder a las preguntas extrañas que nos hacen en la entrevista. Algunas de estas preguntas son: ¿describe el color amarillo una persona débil visual? Pregunta de Spirit Airlines. ¿Quién ganaría en una batalla entre Spider-Man y Batman? Pregunta de la Universidad de Stanford. Es casi imposible prepararse para preguntas como estas, en la cual la misión del entrevistador es saber cómo tú actúas en situaciones poco convencionales y bajo presión. La compañía Glassdoor hizo una investigación para ver cuáles son las preguntas más comunes y a continuación las voy a compartir contigo. Las preguntas son las siguientes: ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Por qué quieres trabajar para nosotros? ¿Dónde te ves de 5 a 10 años? ¿Por qué quieres dejar tu empleo actual? ¿Qué puedes ofrecernos que otros candidatos no tengan? ¿Por qué no trabajas en estas fechas? ¿Cuáles son tres cosas que tu actual supervisor quisiera cambiar en ti? ¿Estás dispuesto a viajar? Dime cuál es el logro que te sientes más orgulloso. Cuéntame de alguna ocasión que te hayas equivocado. ¿Cuál es tu trabajo ideal? ¿Cómo te enteraste de esta vacante? ¿Qué quisieras lograr en tu primer mes, segundo mes, tercer mes en este empleo? Cuéntame de tu currículum. Describe tu formación académica. Dime cómo manejaste una situación difícil. ¿Por qué estás buscando trabajo? ¿Por qué debemos contratarte? ¿Trabajarías fin de semana y vacaciones? ¿Cómo manejarías un cliente insatisfecho? ¿Cuál es el salario que te gustaría tener? Señálame un momento que hiciste mucho más de lo que se esperaba de ti. ¿Quiénes son tus competidores? ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu disponibilidad? ¿Quién es tu mentor? Cuéntame de una ocasión que no estuviste de acuerdo con tu jefe. ¿Cómo manejas la presión? ¿Cuál es el nombre de nuestro director general? ¿Cuáles son tus metas en tu carrera? ¿Qué te impulsa a levantarte por las mañanas? ¿Qué diría tu trabajo sobre ti? ¿Cuáles son las fortalezas o debilidades de tu jefe actual? Si llamara por teléfono a tu jefe actual y le preguntaría en qué área tú podías mejorar, ¿cuál me diría? ¿Eres un líder o un seguidor? ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Qué es lo que más te puede molestar tu compañero de trabajo? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Cuál es tu sitio web favorito? ¿Qué te hace sentir incómodo? ¿Cómo despedirías a alguien? ¿Qué preguntas tienes para mí? Descríbete a ti mismo. ¿Qué pregunta no te he hecho aún? ¿Trabajarías más de 40 horas a la semana? Y puede que estas preguntas no te parezcan tan inesperadas, pero sabes que son las que deberías estarte preparado para responder. Pero no solamente te quedes con estas preguntas, te voy a decir algunas estrategias que puedes trabajar en ellas para estar listo para ese día. Número 1, identifica tu gancho. La mayoría de personas que hacen entrevista, al mismo día va a entrevistar a varias personas. Es importante que se acuerde de ti, que tú estés en ese pequeño librito de sus notas. ¿Y cómo puedes hacer esto? A lo mejor la forma que te viste, a lo mejor la historia que le haces, pero tienes que hacer alguna forma, tienes que hablar, actuar, hacer algún tipo de historia que de alguna forma enganche, lo enganche a esta persona. Puede ser que a lo mejor hables de las personas que habían afuera, te relajes y actúes relajado cuando la mayoría de personas actúa nervioso, pero algo que realmente te enganche con esta persona. Número 2, conoce la esencia del trabajo al cual te postulas. Trata de conocer íntimamente lo que necesitas para llenar ese puesto. No solamente leas la descripción del trabajo, estúdialo e imagínate realizando cada labor que se requiere. Cuando te entrevisten, puedes utilizar la imaginación para básicamente actuar como si ya tuvieras el trabajo. Conoce a la compañía. No importa que estés extremadamente preparado, si no conoces la compañía y te hacen una pregunta de la misma, vas a perder. Antes de la entrevista, visita el sitio web de la compañía. Responde preguntas básicas como, por ejemplo, ¿cómo hace dinero? ¿Quiénes son sus principales dirigentes? ¿Y qué quiere lograr en un futuro cercano? Próximo punto, relájate. No hay nada peor para echar a perder una entrevista que estar altamente nervioso. Es importante que seas tú mismo, que no muestres ansiedad a la hora de hacer una entrevista. Una de las cosas que se utiliza mucho o que se comenta que funciona es que te imagines al entrevistador desnudo. Sí, escuchaste bien, que te lo imagines desnudo. De esta forma vas a sentir empatía por esta persona y no temor al estar frente a él o ella. Mantente positivo. Puede parecer obvio, pero muchas personas van a una entrevista de trabajo mentalmente preparados para que no lo vayan a agarrar a ellos. Muéstrate que tienes una actitud positiva en un ambiente desafiante. Puede hacer la diferencia. Sé honesto. Los buenos entrevistadores se dan cuenta cuando estás mintiendo, por lo cual es muy importante que seas transparente. Es mejor dar respuestas honestas y apasionadas que te destaquen. Sin lugar a dudas, una entrevista de trabajo puede ser difícil, pues es extremadamente difícil que en un momento puedas demostrar quién tú eres en tan poco tiempo. Espero responder estas preguntas y aplicar este tipo de estrategia te pueda ayudar con la misma. Ahora coméntame abajo de este video, ¿qué te ha ayudado a la hora de ir a una entrevista de trabajo? Me encantaría leer tu respuesta. Saludos X. Bill Gates dijo, si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe. Una pregunta, ¿ya tienes una página web o blog para tu negocio o emprendimiento? Para poner en práctica las técnicas de marketing online que te he explicado anteriormente en videos y publicaciones, es necesario que crees un blog, ya que esta es la base o el núcleo de los negocios en internet. Es por eso que he creado una guía para ti, paso a paso, para que puedas tener un blog en solamente minutos. Para acceder a esta guía puedes hacer clic en el enlace abajo de este video o puedes ir a la página comoempezarunblog.com.
La compañía que uso se llama Bluehost, la cual usa más de 2 millones de sitios en el internet. Tienen muchas cosas positivas, como por ejemplo, te regalan el dominio, o sea, la página web, no tienes que pagarla. Tienen soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana. Con solo un clic puedes básicamente crear tu blog. Tráfico ilimitado, garantía de devolución de 30 días si no te gusta el producto y muchas otras cosas más. Así que para acceder a mi guía con varios tips y consejos, los cuales te pueden ahorrar tiempo y dinero, simplemente visita la página comoempezarunblog.com o haz clic en el enlace abajo de este video para que tengas tu sitio web o blog en solamente minutos.